Septiembre no solo trajo fiesta y medidas de seguridad pública en eventos y en la calle, también operativos de gendarmería en las cárceles en Maule, todo para el retiro de elementos prohibidos como armas, celulares, drogas y alcohol hechizo. Se incautaron 269 armas blancas en los días anteriores a las fiestas patrias, 128 equipos celulares. Hemos incautado cerca de 2,5 kilos de droga entre cannabis sativa y pasta base, etc. Entonces, los elementos incautados, ya sea por hallazgo o por incautación directa de la población penal, ha sido numerosa y esto ha permitido minimizar los riesgos. Los allanamientos, según explicó la institución, se realizaron entre el 1 y el 17 de septiembre en los 8 recintos penales de la región. Esto nos permite, por supuesto, mantener el control de las distintas unidades penales y, en definitiva, transmitir seguridad pública, porque cuando mantenemos el control de las unidades penales, lo que estamos realizando es trabajar y contribuir a la seguridad pública de toda la ciudadanía. Las personas que lo visitan realizan permanentemente intentos de evasión del control de gendarmería y por eso justamente es que gendarmería, a fin de evitar y mantener un control y evitar que se produzcan distintos tipos de delitos, realiza estos allanamientos. El balance del operativo señala que se mantuvieron las cifras en relación al año anterior, cercanas a los 435 elementos prohibidos incautados. Evidentemente que los resultados han sido bastante exitosos para nosotros como institución, en virtud de que no hemos tenido fugas consumadas en la región, no hemos tenido muertes por acciones violentas y eso es gracias a los procedimientos preventivos que realiza el personal penitenciario. Se realizaron 51 procedimientos en total, sin hechos que alteraran el régimen interno. 521 funcionarios allanaron a casi 1.600 privados de libertad.